Para el Telemundo. Y en el centro, ¡no! Como muy cerca pasó Riveros otra vez. Villaluz. Qué mal ha marcado Monterrey, ¿eh? De terror. Alcanza a pasar Torrado. Ortiz viene. Orozco viene, gol. Tito, gol. 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 De Cruz Azul. Lo hizo Tito Villa, el centro rasante de Ortiz, y otra vez Monterrey que marca muy mal, la ve pasar, y ahí está Tito Villa para mandarla adentro, 3-1. Entre Baloy y el propio William Paredes, la confusión, se cruza Lozano, tiene la mala suerte de tocar con la rodilla Orozco, pierde la visual de la pelota y aparece el goleador. El Tito Villa, el fútbol da revanchas. A los 3 minutos marcaba el autogol, la apertura del marcador para Monterrey. A los 34 marca su 12º, 17 en la etapa regular. Y ahora 2 en la liga, 19º en el torneo apertura para el Tito Villa. Arriba Cruz Azul 3-1. Es justamente la limpieza, aquí viene. Primero Torrado eludiendo a Jovi. Pasa sobre Luisito. Y allí va a tocar bien para la apertura de Ortiz, que mete el servicio rasante. Y ahí en la confusión saca ventaja el Tito Villa para marcar el gol. Estamos en el área de Cruz Azul. Y lo aprovechó muy bien. Aquí está el centro de Mario Ortiz, que hoy sorprende de titular, dejando en el banco el profe Mesa al Chuletita. Mire dónde está Villa al momento del rebote, acompañando siempre la jugada, y ahí aparece. Y mira Orozco, que no sabe dónde está la pelota. Pierde totalmente de dónde está la pelota, no la encuentra, el que la encuentre es Villa. El oportunismo del goleador, hay que estar, hay que hacerlo.